Good evening, everyone. Good evening. Welcome to the class. Welcome, welcome to the class for the ones who are getting connected recently. Okay, very nice. We're gonna start with the class. Welcome everyone to this week. And then we're gonna have some topics that are really special for us to apply during our life and during our daily routines, daily activities, and daily activities at work that we have every day. So I'm happy to see you one more time. I'm happy to see your faces and to see the attitude you have in order to learn English today as the weeks before. Okay, I'ma call your name in the attendance list. As soon as you listen your name, please tell me present, okay? Please. Okay, Ana Daisy Fuentes Villegas. Present. Okay, Ana Marisol Mendoza Pineda. Present. Okay, Ángel Alexander Guardado Navarrete. Carlos Roberto García Ramírez. Present, teacher. Okay, Carolina Yamilet Hernández Landaverde. No. Claudia Guadalupe Arias de Gómez. Dijo que iba a estar de oyente. Yes.
Okay. Edwin Eliseo Arellana Vivas. Present teacher. Okay. Hilda Xiomara Soriano López. Present teacher. Okay. Heriberto Antonio Alas Mengíbar. No. Irma de Los Ángeles Flores Guevara. Present teacher. Okay. Jessica Rosemary Olmedo Fuentes. Jessica. No. Juan Osmel Vizcarra Jaime. Juan Osmel Vizcarra Jaime. Karina Melissa Estrada Aldana. Present teacher. Okay. Luisiana María Renderos Aguilar. No. Mayra Roxana Hernández Flores. Present. Okay. Miguel Ángel Domínguez Santos. Nelson Iván Alfaro Flores. Olga Marlene Gómez Ríos. Zuleima Rodríguez de González. Present teacher. Ok. Brenda Iris Escamilla Pérez. Vine aquí y hallé el caballo bañado en su propia sangre. Brenda Iris Escamilla. Tráeme a los guardias que trabajaron ayer de inmediato. Como ordené pasar. Okay. Iris Elizabeth Salazar de Flores. Present. Ok. Joana Beatriz Orellana Acevedo. Zenaida América Domínguez Asensio. Present teacher. Ok. William Mauricio González García. Present teacher. Excellent. ¿Alguien de los que está recién conectados que no haya mencionado? Yo teacher. Claudia Ivette Samayoa. Sí. Ok, sí, sí. Miguel Domínguez. Miguel Domínguez, ok. Miguel Ángel Domínguez Santos. ¿Y quién más? Juan Osmel Vizcarra, teacher. Juan Osmel Vizcarra Jaime. Sí. Ok, ¿quién más? De los que recién se conectan, que no haya mencionado. Han visto extraños por aquí, ¿verdad? Lleven a los monstruos y los guardias a las celdas. Por favor, vayan. Tengan piedad. Llévenselos rápido. Hola. Ok, ahorita, Olga. Olga Marlene Gómez Ríos. Very nice. ¿Qué los trae por aquí? Okay, perfect. Very nice. Okay, creo que todos están, a todos he mencionado, ¿verdad? No se me queda nadie de los que están recién conectados que haya mencionado. Yo, teacher. Ah, Joanna is getting connected. Okay, welcome. Thank you. Joanna, okay, very nice. Okay. Yo creo que estamos... Ahí estamos completos. Okay, excellent. So, how are you, everybody? How was your day? How was your weekend? It's better to ask. Hello? It was busy. Was busy? Good. Yes. And the rest? How was your weekend? I am working. you were working. Yes. Okay. The rest? My weekend was very movidito. Oh, okay. Very nice. Excellent. And the rest?
How was your weekend? My weekend was very enjoy. Very? Enjoy. Ah, very enjoyable. Enjoyable. Yes. Okay. Disfrutó el fin de semana, ¿verdad? Yes. Okay, enjoyable. Weekend. Good, very nice. Excellent. What about the rest? How was your weekend? My weekend was happy, teacher. Oh, was happy. That's good. Excellent. That's very nice. And the rest? How was your weekend? Do you remember the topic, simple past? Yes. Yes? Yes, teacher. Okay, so we are using simple past at this moment when I ask you, how was your weekend? Right? Yes. Okay, so today we're gonna start with a pair activities. We're gonna work in pairs, and we're gonna have we're gonna create a description about past activities we have. Vamos a tener una actividad donde vamos a hablar sobre las actividades que hicimos en pasado, ¿verdad? Vamos a utilizar el simple past. Y lo vamos a hacer entre dos, ¿verdad? Lo vamos a hacer en pareja para que se nos haga un poco más fácil crear ese pequeño texto, ese pequeño párrafo, ¿verdad? Donde ustedes van a mencionar qué hicieron desde lunes hasta ayer domingo, ¿verdad? Utilizando simple past. Pero antes vamos a hacer un pequeño recordatorio. ¿Qué fue lo que vimos sobre el simple past? A ver si me pueden ayudar. Was and where. Was and where? Uh-huh. Simple past we use when we want to talk about the action in the past. Excellent. Action in the past. Very nice. Juan Osmel quería decir algo. Lo que dijeron los compañeros era teacher, pero ya estuvo. Ah, gracias. Ok. Excellent. Claro. Ok, cuando hablamos de was and where, ¿a qué nos referimos en el simple past? Verb to be. Verb to be, ¿verdad? El pasado de verb to be. Excellent. ¿Y cuál es el otro auxiliar que tiene el simple past? Did. Did, very nice. But what is the difference? When do we use we, I'm sorry, did, and when do we use was and where? The did is a question. Good evening, teacher. Good evening. And that is the, how do you say, tercera persona? Third person. Third person. Third person. Third person. Okay. Very and nice. Where are you with they? Hola, hola. And where are you with they? Are you with they? Are you with they? Okay. Okay, ese es con quien va, pero ¿cuál es la diferencia? ¿Cuándo utilizamos was and where y cuándo utilizamos did? Was en tercera persona. No, 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 correcto. Es que eso es con quién van, pero ¿cuándo los utilizamos? Cuando nos estamos refiriendo a cero estático. Ajá. En pasado, ¿verdad? En pasado, correcto. ¿Cuál se utiliza para cuando decir cero estar en pasado? Was where. Was en where, ¿verdad? Yes. Ok, entonces, cuando hablamos de was and where, nos referimos a fui o estuve, pero no fui de ir, ¿verdad? Sino fui de ser. Estuve, ¿verdad? A eso nos referimos cuando hablamos de was and where. El pasado de verb to be. Es como hablar de verb to be in past. And when do we use did? Did.
question, teacher. Para la question. Solamente yes. Para la question. With the other verbs. Ah. Question and a short answer. Las utilizamos, el did lo utilizamos para question, short answer. Y también las ocupamos para las negatives. ¿Verdad? Que no se les olvide. El did solamente utilizamos para questions, negatives y las short answers. ¿Verdad? Porque las afirmativas, ¿cómo van? ¿Qué llevan las afirmativas? Está claro que te están incriminando. Hola, hola. Hola, hola, teacher. Ajá. ¿Qué llevan las afirmativas en pasado? Bueno, teacher, yo solamente hacer un comentario. Casi no se puede escuchar por el sonido de fondo de algunos compañeros. Tal vez nos puedan ayudar apagando los micrófonos si no los están usando, por favor. Ah, ok. Está bien, excelente. Ok. Ok, muy bien. Hoy sí me escuchan bien, ¿verdad? Yes, teacher. Yes, teacher. Ok. Dijimos que utilizábamos el did cuando estamos hablando sobre, ¿verdad? Una pregunta o short answer, o también cuando hablamos a negative statement, right? That is the use of did in these three parts. So we use question, negative, and short answer. Perfect. But when we use an affirmative statement in simple past, what is the most important aspect we need to remember? Verb in past. Verb in past. Excellent. ¿Verdad? En la afirmativa llevamos el verb en pasado. Right? Ahora otra pregunta. Cuando utilizamos el did en la pregunta, ¿el verbo va en pasado o va en presente? En present. En present, ¿verdad? Porque present. El did hace la función. ¿Y cuando utilizamos el did en negativo? Hola. Hola. En present. También en present, ¿verdad? Entonces quiere decir que cuando veamos el did en la negativa o la veamos en la firma, en la, sorry, question, el verbo va en negative, en, perdón, en affirmative, ¿verdad? En su base form, en su base normal. Solamente lo llevamos en pasado cuando lo utilizamos en la oración afirmativa, ¿right? ¿Estamos bastante claros con el simple past? Yes, teacher. Yes, teacher. Ok, entonces ahorita nos vamos a ir a trabajar y vamos a crear, ¿verdad? Lo que es our last weekend experience. Y vamos a trabajar en eso. Vamos a todos en pareja, vamos a crear esa, ese texto de lo, que, hicimos. ¿Verdad? El que hicimos, siempre recordemos micrófono, el que hicimos en lo que hicimos durante la semana, ¿verdad? Entre los dos se van a complementar para poder ayudarse. ¿Qué es lo que hicieron la semana? En pasado, ¿verdad? Y recordemos que cuando utilicemos el was y el were, ahorita no vayamos a utilizar los verbos con ing. Por ejemplo, I was reading, I was working, porque no, ¿verdad? Ese es otro tiempo, ese es pasado progresivo, eso lo vamos a ver después. Simplemente utilicémoslos para hablar el was o el were sobre dónde fui o dónde estuve, ¿verdad? Ok, antes quiero confirmar, me había dicho Ángel y Claudia que iban a estar ahorita con problemas para el audio. De ahí todos los demás creo que estamos bien. Right? Yes, teacher. Okay. Yes, teacher. Okay, the rest? Yes, teacher. Excellent, yes. Excellent. Yeah. Okay.
Hola. Hola, hola. Hello. Hello, sí, sí, solo estoy creando los grupos. Give me a minute. Excellent. So there you go. ¿Estamos claros con la indicación, verdad? ¿O tienen alguna pregunta? No, teacher. Okay. Hola, Mayra. Whatever day. Thank you. My last week was very happy because I visited to my grandmother in Usulután. Hola, Mayra. Hola, teacher. No sé qué pasó, pero me sacó de esto. Ah, ok. Ahorita le asigno al compañero que estaba con usted. Ah, ok. Okay, estamos en... Sí. Hola Edwin, ay, disculpe que lo ande de arriba para abajo, pero aquí está Mayra para que trabaje con él. Ok, ok, thanks, teacher. Ok. Hello, Mayra. Hello. Hello. Hi, teacher. Hi. How are you? Very nice, and you? How are you? Very nice too. What happened with Brenda? Brenda, no sé, no me escucha quizás. Oh. I don't know. Okay, okay. Entonces la voy a tener que mover de grupo. Are you better? Hola. For the flu? Yes, I will have to move to another group in order because you need to practice and you need to have time to practice. Okay. Okay, room 8. Room 8. There you go.
Michelle, yo creo que Nelson no me escucha bien. Dice que quizás tiene problemas de señal. Ok. Nelson. Sí. Oh, no sé si se escucha bien. Hello. Sí, lo que dice mi compañero es que por ratos me escucha cortado. Ah, ajá. Entonces le digo que posiblemente es la señal. Sí, puede ser la señal porque hay momentos que a veces falla. Falla la señal por momentos. Teacher, el breakout room es para hablar de las actividades que hicimos esta semana, ¿verdad? Yes, using simple past only, right? Okay. Using simple past, wasn't, where, and did, and the verb in past. Okay. Okay. Thank you, teacher. Welcome. Nelson. Sí. Okay. Voy a escribir unas oraciones de lo que hice yo el fin de semana. Uh-huh. Y pues, no sé usted si lo hará del fin de semana o de entre la semana que hizo. For example, wake up, I don't know what time, go to the work. Or take the lunch, for example. Hello. Que la verdad no entiendo la actividad. O sea, sí entiendo que quiere que practiquemos, pero no le hay. Okay, you have to use the simple past to talk about what you did the last week. Right? Es para hablar sobre lo que hicieron esta semana que pasó. Porque tenemos que hablar sobre... Excuse me. For example, I went to the beach with my family on Saturday. Ah, excelente. Y después de esa expresión que usted haga, él le puede hacer algunas preguntas utilizando el simple past. Yes. ¿Verdad? Así como las conversaciones que hemos tenido, pero nada más estoy utilizando el simple past. Okay, teacher. Thank you. Okay. ¿O sí está claro, Nelson? O sea, sí, pero... Okay. It's up to you. Okay. Le voy a agregar a Jessica también, a Zenaida. Okay, teacher. Okay. Welcome, Jessica. Hello, teacher. Okay, welcome. Hello, Jessica. Hello, Zenaida. How are you? I'm fine. And you? I'm fine. Okay. Vamos a trabajar ahorita en lo que es hablar sobre las actividades que hicimos la semana pasada, utilizando el simple past, ¿verdad? Was and where, el did and el verb in past. Ok, aquí tienen tus compañeros para que practique. Thank you, teacher. Ok. Vaya, Monday, I was work. Okay.
On Tuesday. I'm sorry. Teacher, hi. Hi. Ok, solo recuerden que cuando utilizamos el was o el were, no llevamos el verbo. Si vamos a utilizar verbo, el verbo en pasado, ¿verdad? Para decir yo trabajé, ¿verdad? Yo estudié. Y en el caso ahí, teacher, I was work. Ajá, entonces no puedo decir yo estaba, aunque tenga lógica, ¿verdad? Yo estaba trabajando, pero no. Entonces tiene que ser I work. O, por ejemplo, usted dijo Monday, ¿verdad? On Monday, I worked. En lunes, trabajé. I worked. Ajá, en pasado. I worked. Ok. Ajá. El was solamente es para decir, por ejemplo, on Monday, I was at work. Ahí sí, yo estaba en el trabajo. Ajá. Ajá. On Tuesday, I went to San Salvador. Excelente, así como esa. On Wednesday... I was in a work meeting. Ahí sí, teacher. Ahí sí. Ahí sí, mire. Excelente. Vaya, Thursday, I was at home resting. Okay. Friday, visit my family with my son. Friday. You what? One minute. Your family in the Friday. Yes. Friday, visit my family with my son. Okay. Saturday. ¿La weekend? Ahorita. Yes, teacher. Okay. Hello. Hello. Ok. Tenemos dudas. Por ejemplo, cuando nosotros queremos el did, ¿lo usamos solo para preguntas? ¿Y cuando son con WH question? Igual, como es pregunta, lo único que va a hacer es que el WH va a ir al inicio. Ah, where por ejemplo, si yo le digo, ¿verdad? Why did you go to the beach on Saturday? Why did? Why did you go? ¿Por qué fue a la playa el sábado? ¿Verdad? Por ejemplo, yo jugué fútbol el domingo, es I played soccer in the Sunday. On Sunday. Okay. Hoy sí, ¿verdad? Yes. ¿Qué más? Edwin nos causaba duda. Quiero ver. Creo que eso. Yo estuve viendo tele. Pero lo que pasa es que ese ya es otro tiempo. Yo estuve viendo, ¿verdad? Estamos hablando de progresivo, pasado progresivo. Entonces, ¿qué sería? Yo vi televisión, ¿verdad? I watched. I watched. De pasado a ver watch, ¿verdad? Ah, ok. It's regular. Uh-huh. Yes. Okay. I watched. El del verbo, así como nosotros decimos en español, watchar, ¿verdad? I watched. El Salvador. Okay. La regamos. No. Yes. No, vamos bien, no importa. Bueno, yes. Y nos fuimos. Okay. Okay. Quiero ver. ¿Cómo sería? When I was studying at the computer, but in this moment I think it's very difficult to work about the
lo que estudiamos. I was to study. No, no, no. Okay. About with study. Recuérdese que cuando va el was y el were no puede ir verbo en pasado. ¿Cómo digo entonces? Solamente el verbo en pasado sin poner el was or were. Ah, I studied. Ajá. Porque si decimos el was y el were con un verbo, tiene que ser un verbo con ing y estaríamos hablando del pasado. Participio, el pasado en gerundio. Participio. Pasado en gerundio, perdón. I was studying. No puede, I was studying. Is correct. Es correcto. I was studying, no. Es correcto, I was studying, pero no es el tiempo que estamos viendo porque es pasado progresivo. Y ahorita solo estamos con el pasado simple. O sea, el pasado progresivo dice, yo estaba estudiando, ¿verdad? Yo estudié. No, yo estaba estudiando. Es pasado progresivo. El pasado simple es, yo estudié, I studied. I studied. Espérame, acláreme eso. I studied. Ajá. Es yo estudié. Yo estudié, ajá. Y I was study. Yo estaba estudiando. Estudiando. Ajá. I studied. Eso, eso. Ah, ok. Thank you, teacher. Teacher. Yes. What is the pronunciation of cook in past? The of what? Cook. 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 In past. Cooked. Cooked. Ajá, lleva el al final, cooked. Ajá. The pronunciation de ed es cooked. Es que hay algunos que es otros que es did y otros. Porque ajá. Son tres reglas, ¿verdad? Sí, son tres pronunciaciones. Cuando terminan con D. Con ID y con IT. Ajá. ID, yes. Okay. Ah, significa que las has estudiado. Perfect. Yes. That's good. Okay. Boss was very busy making the patching schedules. Ahí sería, mi jefe estuvo muy ocupado haciendo las citas de pacientes. Porque yo no sé si usted también ha hecho algunas utilizando el did. No, todavía no he hecho utilizando en su forma interrogativa, negativa. Interrogativa. Las últimas dos las voy a hacer así. Ah, por ejemplo, interrogativa. Porque interrogativa yo la que hice fue: Did you speak English with your partner? Did you speak uh-huh. English with your partner? Hice una interrogativa, una negativa y una uh-huh. positiva. Ajá. L-A-W. Saturday, yes. She was. We had a birthday. We had a birthday. Como tuvimos un cumpleaños, algo así. has a birthday. Ajá. Had a birthday. Did you have a birthday? Es la pregunta. Did you have, ¿verdad? Did you have? Y ya la respuesta sigue así como usted la está dando. I had a birthday. Okay. A birthday. Uh-huh. Did you have a birthday? Yes. So it's very tired. Yes, I'm very tired. But
I can believe in the future are better there. Yes. Yes. But I need work very hard. Yes. Yes, I need work very hard. Excellent. Yes. How is the activity? Did you finish already? Yes. Yes. Okay. Okay, let's see, Karina, what did you do on Saturday? Okay, in the morning, I was worked. Okay, hasta ahí. Hay que recordar, o sea, recuerden esto, cuando utilizamos el was y el were, no puede ir verbo, ¿verdad? Si yo quiero decir, trabajé, solamente el verbo, ¿verdad? I worked. Okay. I worked in the morning. Yo trabajé en la mañana, ¿verdad? Porque si utilizamos el verbo y el was y el were, estaríamos hablando de otro tiempo en pasado que se llama el pasado progresivo. Así como yo puedo decir estoy comiendo, ¿verdad? En pasado yo puedo decir estuve comiendo, ¿verdad? Okay. Entonces, ese es otro tiempo. Ahorita estamos viendo el presente. En el presente decimos yo como pizza. Y en el pasado, yo comí pizza. Ok. Very nice. Ahora solo quítale el was y haga el worked. El verbo que tenía. Ok. Work in the morning. Excellent. From 8 to 12. Uh-huh. And in the afternoon, I have a meeting with my family. Uh-huh. At night. I watches a movie. Ah, very nice. I watches a movie, Batman. Batman movie. Yeah. Excellent, very nice. Okay, let's see, Silvia. What did you do on Sunday? It means yesterday. Yes, I was in my house. Excellent. Because I don't work, but I don't. He's not better. Feel very very good. Ah, you were not feeling good. Yes. Uh huh. I was. Watch TV, yes, uh-huh. Yes, all the day, TV, because I need repost. Mm-hmm. Sería descansando. I rest. Yes, yes. Okay. Because I watch TV. Good, excellent. Okay, very nice. Voy a ir a visitar el último grupo para después volver a la oficina, a la sala normal. Okay. A la oficina. How do you say traumado? I'm traumated, frustrated. Frustrated. Okay. Hello. Hello, teacher. Hello. Hello, teacher. ¿Ya terminaron la actividad? Yo creo que mi compañera Claudita no puede. Tengo entendido que es solo de viento, ¿verdad? Pero yo sí. Ah, ok. No, era Claudia Guadalupe. Claudia Guadalupe. Tenemos dos Claudia. Disculpe, Claudia, yo por eso. Solo se mueve la cabeza y dije, no puede. Qué pena, de verdad no sabía, una disculpa. Ah, no hay pena. Ah, pero me hubiera avisado a Claudia para yo haberle dicho a Carlos. Pero, sí, yo no, la verdad, escuché, pensé, es como lo dijo, ¿cuál? No lo veía Carlos tampoco, entonces por eso no.
cierto, sino la frente. Ok. Porque ahorita vamos, llevamos a la sala normal. Ok. Bueno. Ok. Lo siento, Claudia, perdón, de verdad. No, no hay pena. Lo siento. Okay, very nice. Did you all finish the activity? Hello? Yes. Yes. Yes, teacher. Okay, let's see. Vamos a ver. Yo voy a empezar haciéndole una pregunta a uno de ustedes, ¿verdad? Sobre qué hizo tal día. Y usted me va a decir la, ¿verdad? Lo que hizo. Luego, a la persona que yo le dije, usted se va a encargar de preguntarle a otro de sus compañeros. Usted va a decidir a quién, no voy a decir yo. Y así vamos a ir la cadena, ¿verdad? ¿Is it clear? Ok. Yes. Yes. Ok, very nice. Yes, teacher. Excellent. Ok, let's see. Jessica Rosemary. Jessica. Yes, teacher. Ok. Can you tell me what did you do on Monday? Okay, I did write the report in my work. Mm-hmm. And I went to the park and I did exercise. Very nice. Excellent. Now, ask some questions to one classmate. Hágale una pregunta a su compañero, compañera que usted quiera. Okay, Karina Melissa. Okay. Okay. Hágale la pregunta, Jessica. Hello, Jessica. Yes. Hágale una pregunta a Karina. Okay. What do you do, Jessica? Okay. Hágale la pregunta así como la que yo le hice. What do you do? Y usted póngale el día que quiere preguntarle qué hizo. Okay, Karina Melissa, what do you do? Wednesday. Wednesday. Okay, very nice. Okay. Okay. Go to my work. Maybe in the at night, and was in English class. And was stay in a meeting with my boss in the morning. And was select a new product in my work, and was taking a class for driving class, and I don't remember. That's all. Okay, very nice. Ahora Karina, usted elija un compañero o compañera para hacerle la una pregunta, ¿verdad? Sobre qué día usted quiere saber qué él o ella hizo. Ok. Carolina. Carolina, what did you do on Friday? Um,
on Friday. I did planeando, teacher. I plan it. Planet the Saturday. Happy birthday, husband. Ah, your happy birthday, your husband, happy birthdays. Yes. Good. Finish. Oh, okay. Ahora hagan la pregunta a uno de sus compañeros. Oh, ay, no, qué feo. Lo voy a marcar. Vaya, quiero ver, pues. Déjenme ver. Uno, dos, tres. Tengo un marín de dos pingües. pues sí. Para no. Carlos Roberto. Okay, pero hágale la pregunta, Carolina. Era... Ay, perdón, teacher, ¿cómo era la pregunta? La misma que le hicieron a usted. What did you do? What do you do en Saturday, Carlos Roberto? On Saturday morning from 8 a.m. to 12:30 p.m. I went to my work. On Saturday noon, I did my Japanese homework. Japanese homework. Yes. Very nice. Interesting. Okay. This is what I did. Okay, ahora hágale la pregunta a uno de sus compañeros o compañeras. Okay, let's see. I don't know. Maybe William. Ahí está William. Okay. William. Please tell me, what did you do on your weekend? In my weekend? Yes. Okay. In my weekend, I work, check my time, check my email. I was the meeting with my boss. Okay. What do you do in Monday? It is Flores. Sorry. Okay. I was in the Monday working. Mm-hmm. I was checks mails. Uh-huh. I work out. Mm-hmm. No more. Okay, ahora pregúntale a alguien más. Okay. What did you do Sunday, Brenda Iri? Hi. Hi. I wake up on the 5 o'clock. Then I took a shower. Later I got dresses. Mm-hmm. Then I went to my work with my friends. Later I had breakfast with co-workers. Later I checked my email. After that I meet with my boss. In the afternoon, I have dinner with my friends. That's it. Okay, excellent. Very nice. Perfect. Okay, ahora voy a explicarles algo. Acá. Okay, no sé si todos logran ver la pantalla. ¿Me confirman? Yes.
Yes, teacher. Okay. Muy bien. He escuchado, según lo que anduve en los breakout rooms, ¿verdad? Y por eso es que los breakout rooms son importantes, porque ahí yo puedo identificar sobre lo del tema, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay que mejorar o qué ya va esclareciéndose bien? ¿Ok? Hemos visto lo que es simple past, ¿verdad? Simple past. Me gustaría que tratemos de poner la mejor de la atención en esta parte, ¿verdad? Para que se nos quede clarito, ¿verdad? Simple past. Cuando hablamos de simple past, dijimos que para las questions teníamos la estructura de el did, plus subject, plus complement. Verb. You sure the complement? Verb, teacher. The verb. Uh-huh. Plus complement. Plus complement and? Plus question mark. Plus question mark. Question mark. Okay. ¿Verdad? Excelente. Este es para una pregunta. Ahora hagamos una pregunta. ¿Qué va primero? Did. What? Did. Did, ¿verdad? Did. Ok, ahora agreguemos el sujeto. You. Did you. Ahora el verbo. Go. Did you go. To the beach. To the beach. Excellent. Ahora, vale la pena aclarar acá. Verb in present. ¿Verdad? Para que no se nos olvide. Miren, go. Y acá tenemos la pregunta. Did you go to the beach? ¿Verdad? ¿Fuiste a la playa? Esa es la pregunta. ¿Fuiste a la playa? Did you go to the beach? ¿Fuiste a la playa? Fuiste, fuiste. ¿Verdad? Ok. Luego, si yo quiero agregarle una WH question, si yo quiero agregar una WH question a esta pregunta, ¿cuál podría agregarle? Where? What? Okay. Veamos where. When. When. Who. Who. Which. Hola. Which. Which. Ok, Edwin creo que tiene apagado el micrófono, por eso no, solo vi que quería decir algo. No, no, when, dice. Ah, ok, ok. Ok, ¿cuál otra podríamos arreglar? A agregar. What. Seguro que what. Vamos a anotarla, ¿verdad? Y después vamos a valorar. Uh-huh. ¿Qué otra? How, teacher. How. Uh-huh. Ok. ¿Cuál otra? What time. Why. What How time. Many. Why. What time. What time. Uh-huh. ¿Cuál decía Edwin? Why. Why. Yes. Ok. Vaya, quedémonos hasta ahí. Cuando le vamos a agregar una WH question, quiero que aquí, ¿verdad?, pongamos atención. No es solo por decir, le voy a poner esta W, porque W question se la voy a poner. No, ¿verdad? Primero tenemos que entender cuál es la pregunta. ¿Verdad? Fuiste a la playa. Ahora, ¿qué podemos preguntar? ¿Cuándo fuiste? ¿Cuándo, verdad? When. ¿Cuándo fuiste? Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Agarramos el when. Y lo único que hacemos es que lo ponemos antes de did. Y aquí tenemos una pregunta con doble H question. When did you go to the beach? ¿Verdad? When. Bien. ¿Qué otro podemos utilizar? Where.
Where? Where do you? ¿Se podría utilizar where? ¿Dónde fuiste a la playa? Sí. Ah, pero habría que agregarle una palabra más. Where do? ¿Verdad? Where? Exactly. ¿Verdad? Ah. Porque si decimos dónde fuiste a la playa, como que estamos preguntando y contestándonos a la vez, ¿verdad? Pero si yo le digo dónde exactamente, porque sabemos que pudo ir a un rancho, pudo ir a un turicentro que hay cerca de la playa, etcétera, ¿verdad? Entonces tenemos que utilizar el exactly, ¿verdad? En este caso para poder ser más específico, ¿verdad? Ok. ¿Qué otro podemos utilizar? Who. Why. How. Who. El who. Hola, hola. Hola. El who. Why. ¿Se podría el who? Why. No. 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 ¿Con quién fuiste a la playa? Sí se puede. Yes. Sí se puede. Yes. Ah, entonces, para preguntar con quién, ¿verdad? Se usa esta parte. Mira, por eso les digo que me gustaría que todos estuviéramos atentos, ¿verdad? Para que se nos quede clarito. Who did you go to the beach? Y al final se le agrega aquí. Al final, miren. With. Who did you go to the beach with? Con, aunque esté who, quién de primero, ¿verdad? Y al final esté, ¿verdad? Con. ¿El entonces, quién? Ajá, la oración dice con. ¿Quién? Qué rara está la estructura. Yes, pero como les dije. Podría ir al principio. Sí, sí, va al principio. With who did you? No. Okay. Oh, with who. Eso es porque lo estamos pensando en español. Yeah. ¿Verdad? Eso es porque lo estamos pensando en español, ¿verdad? ¿Con quién? ¿Verdad? Nosotros en español decimos ¿con quién? No diríamos ¿quién fuiste a la playa con? ¿Verdad? Así sería la traducción literaria, pero en el inglés no todo es traducción literaria. Hay traducciones, que transposiciones, que adaptaciones, que el borrowing y un montón de cosas que ahorita no me van a entender si se los explico, ¿verdad? Entonces, acá dice, miren, ¿con quién fuiste a la playa? Aunque aquí está el with al final, ¿verdad? Bien. ¿Qué otra podemos teacher utilizar? Teacher, have a question. Yes. Y si quiero decir, ¿a cuál? Ah. Entonces, which one? Which? Aquí which le pone... Which do. Aquí le ponemos esto, miren. Which beach did you go? Which beach did you go to? Aquí sí cambia, en esta. Pero no cambia la estructura de, ¿verdad? El did, subject, verb y el complement, porque está el to. Which beach did you go to? ¿Verdad? ¿A qué playa fuiste? ¿Verdad? Teacher. Siempre que... I'm sorry, but I don't write the... La pregunta anterior y sí la quiero aclarar. ¿Podría escribirla? ¿Cuál anterior? La que dijimos que sí está... La del who. Who with. La del con. Yes. With. Ajá. La de which. Ahí está. With. Esa. Who. Yes, yes. Thank you, teacher. Ok. Finish? Yes, teacher. No. Yes. Ok. Who did you go to beach with? Y siempre que quieran preguntar con quién, ¿verdad? Tienen que ir a esta estructura. Siempre, sea el tiempo que sea, con él, así tienen que preguntar en esta estructura. ¿Ok?
Ahora ya hicimos la de which, ¿verdad? Salimos en el examen, teacher. ¿Ah? ¿Hola? ¿Cómo salimos en el examen? La mayor nota fue 1.05. Ah, mentira, mentira. ¿Y eso cuánto equivale? Sí, eso cuánto equivale todo. No, no. Yo le creo. No, salieron bastante bien. Salieron, pero lo que pasa es que lo que yo siento es que ustedes tienen que ir dejando el español a un lado. ¿Verdad? Porque yo sé que eso es lo que nos está costando, que decimos, no, pero es que en español así es, ¿verdad? ¿Verdad que eso es lo que nosotros hacemos cuando vemos una oración? No, pero es que en español va así. Ok, sí. Sí, la traducimos a español primero. Sí, ok, ¿verdad? En español. Pero en inglés es muy diferente. ¿Sí, Joana? Para preguntar a cuál, siempre tiene que ir el which y el lugar. Sí. Independientemente del lugar. Sí. Para decir a cuál fuiste. Ajá, ¿a cuál fuiste? Aunque normalmente la pregunta no es tanto a cuál, sino que dónde. ¿Verdad? Normalmente siempre se hace dónde, ¿verdad? Where did you go? ¿Dónde fuiste, verdad? Y cuando le dicen, I went to el Cuco, I went to... Which one did you? Ajá. O si le dicen, I went to the beach. Si solo le dicen, I went to the beach. Which one? Hace la pregunta que dice Hilda, which one? ¿Qué es esta, verdad? ¿A cuál, verdad? Esto significa ¿a cuál? ¿A cuál o cuál, verdad? ¿Cuál, cualquiera ¿cuál de las... o dónde? No, ¿a cuál o cuál? ¿A cuál o cuál? Pero la O no va, sino que ¿cuál o a cuál, verdad? Ok. Teacher. Yes. Teacher, pero... Perdida. ¿Y cuándo fue el examen que no me di cuenta? ¿Al viernes? El midterm era el examen. Va, pero ya ven, mejor que lo hayan hecho. Ah. El examen. Ok. Ah, pues el 1 punto y algo era el mío. No, no, salieron bien. Salieron bastante bien. Sigamos, Ticho. Ok. Entonces, ¿verdad? Puede decir cuál o a cuál. Ok. Así podemos utilizar este which one, which one. No es cual uno, ¿verdad? No es cual uno, sino cuál. O a cuál, ¿verdad? Dependiendo de lo que usted quiera preguntar. Ok. Ahora, ¿cuál otra podemos utilizar? What time? What time? Did you go to the beach? What time? ¿A qué horas, verdad? ¿A qué horas did you go to the beach? Entonces podemos utilizar esto. What time? Yes, what time? What time did you go to the beach? ¿A qué hora fuiste a la playa? ¿Verdad? Very nice. ¿Puedo borrar? Yes. Si digo llegaste, teacher. Yes. ¿A qué hora llegaste a la playa? What time did you go beach? No, aquí what si quiere decir you... si hay dos formas, si usted quiere preguntar a qué hora llegó, what time did you arrive to the beach, aquí se le pone el de. Okay. What time did you arrive? O el otro puede ser what time did you get to the beach, right? Uh-huh. ¿A qué hora llegó? And get. Yes. Okay, what time did you go to the beach? What time did you get to the beach? Right? And what time did you go to the beach? Okay, very nice. ¿Qué otro podemos utilizar de los que están en lista abajo? How did you go to the beach? ¿Verdad? Ah, le puedo decir, I went to the beach by bus. I went to the beach by my car. I went to the beach by my motorcycle. ¿Verdad? Dependiendo en qué.
Es como preguntar en qué, ¿verdad? Pero en este caso es cómo te fuiste para la playa. ¿En qué te fuiste? En ese caso. ¿Ok? ¿Qué otra podemos utilizar? Why. Ah, why. Muy bien. ¿Verdad? Why. Why did you go to the beach? ¿Por qué fuiste a la playa? ¿Verdad? Why? Why did you go to the beach? Entonces, lo que tenemos que aprender es a conocer bien las WH questions, ¿verdad? Y luego entender qué es lo que estamos preguntando correctamente, ¿verdad? Muy bien. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Puedo borrar esto? Yes. Yeah. Ok. Yes, teacher. Ok. Aquí vamos bien. Vamos a tratar de aclarar bien el simple past hoy, ¿verdad? Porque el tema de hoy es bastante fácil. Teacher, I have a question. Tell me. I'm confused when you use was in the verb. I confused that. No se preocupe, ya vamos ahí. Okay, thank you. Okay, ya vamos ahí. Okay. Cuando la otra forma de utilizar el did es cuando utilizamos la respuesta short answer, ¿verdad? Y decimos, yes, I did, ¿verdad? O no, I did. Coma, I didn't. ¿Verdad? Uh-huh. Esta es la otra forma donde utilizamos el did. En las respuestas cortas. Ah, pero también está la otra que es en la respuesta negativa. ¿Cómo podemos hacer negativa esta que tenemos aquí ahorita? Hello. Pasemos la negativa, la pregunta. Did you go to the beach? Ajá, pasemos a negativa. Respondamos en negativo, pues. Didn't you? I didn't. Ah. ¿Cuál es la estructura entonces, verdad? Es el subject plus auxiliary, ¿verdad? En este caso que sería el auxiliary. El did, ¿verdad? Plus complement. Not, ¿verdad? Verb. Tenemos aquí, si no le ponemos el not, no va a ser negativa. Uh-huh. Y luego. Complement. ¿Hay usuario de complement? Verb. Verb, ¿verdad? Y luego. Bless you. Bless you. Ok, para decir, cuando decimos salud, ¿verdad? Bless you. Ok. El virus. No, bless you, así. COVID. Bless you. Bless you. No, bless you. Bless you. Need to use the mascarilla. No. Use the mask, please. How do you say mascarilla, teacher? Mask. 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 Mm-hmm. Teacher, I need incapacity. No lo deje entrar en clase, teacher. Ajá, cabal. Hola, hola. No lo deje entrar a clase. Sí. ¿Cómo se dice incapacidad, teacher? Incapacity. Incapacity. Yes. Yes. I need incapacity for English class. Ok. Muy bien. Entonces acá necesitamos, ¿verdad? Subject dice, ¿verdad? La regla para hacer una negative. Hay que aclarar esto que es para una negative. But the question mark. No, porque es una oración negativa. No es una question. Es oración, no question. Ajá. Entonces, el subject sería. I. Luego el auxiliar, ¿cuál es? Did. Not. 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 Go. Go o went. Went. ¿Cuál de los dos va? Go. Go. ¿Por qué el go? Go for the, porque ya va. Porque el ya va.
Entonces aquí le vamos a agregar esto, miren. ¿Verdad? Verb in present. I did not go. Ahora ya vamos okay. por el complement. ¿Cuál es el complement? To the beach. I did not go to the beach. Right? Ok. ¿Estamos claros con la respuesta negativa? Yes, teacher. ¿Seguros? Yes. Oración negativa. Yes, oración negativa. Entonces, lo que no deben olvidar en la oración negativa es esto, ¿ves? Did not. ¿Verdad? Y que se puede, y que puede decir didn't contractado, ¿verdad? Did not or didn't, que es lo mismo que decir did not. Entonces, en la oración negativa va el sujeto, el auxiliar did, que nunca va a cambiar, el not, y luego el verbo en presente, go, ¿verdad? To the beach. ¿Ok? ¿Verdad? Esa es en la oración negativa. Very nice. Ahora, en la oración afirmativa. Vamos en la oración afirmativa. Ok. ¿Cuál es la estructura de la oración afirmativa? Subject. 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 Hello. No. Subject. No. Verb in past. Verb in past. Plus complement. Complement. That's it? Yes. Ok, entonces, ¿cómo sería respondiendo la, la pregunta de arriba? I went to the beach. I went to the beach. Beach, ¿verdad? Y ahora sí el verbo en pasado. ¿Por qué? Porque dijimos que solamente en la Affirmative. Solo en la affirmative. Vamos a llevar el verbo en pasado, ¿verdad? Porque en las otras nos ayuda, miren, el auxiliar. Didn't go. Did you go? ¿Verdad? Muy bien. ¿Estamos claros hasta aquí? Yes. Ok. Ahora, cuando hablemos de utilizar el did, cada vez que ustedes escuchen una pregunta con did, significa que van a contestar con el verbo, lleva un verbo ese did. Siempre va a llevar un verbo. Entonces no podemos contestar con el was o con el were. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque nos están preguntando una acción. Una acción. Ahora, ¿cuál es lo que, qué es lo que pasa cuando utilizamos el was y el were? ¿Verdad? Cuando utilizamos el was y el were, nos referimos, ¿puedo borrar esto? Yes. 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 Okay. Cuando hablamos del was y el were, nos estamos refiriendo que estamos hablando del verbo to be en pasado. ¿Verdad? Para hablar dónde yo estuve o qué fui. O qué fui, ¿verdad? Por ejemplo, hablemos de un lugar donde estuve. I was work. In the island. In the island. Uh-huh. Okay. Manguera, the Gulf. Ah, in Mangueras Island. Uh-huh. In Mangueras Island. Bueno, Manguera, Eva, no es Mangueras. Sí. Entonces tiene que ir atrás el apóstrofe. Uh-huh.
Ok. Yo estaba en la isla de Manguera, ¿verdad? Ok. ¿Por qué cuando Edwin me estaba diciendo I was work? Yo la escribí. Para yo la escribí. I was work. ¿Estaba correcta? No, no lleva verbo. Ok, ¿qué dicen los demás? No, no puede llevar dos verbos, teacher. Le faltaba in the work. I was in the work. Ah, ok. Ok, a eso voy. Cuando utilizamos el was y el were, estamos hablando de que ya tenemos lo que es el verbo y el auxiliar haciendo la función al mismo tiempo. El was y el were hace esa función, ¿verdad? Y no podemos utilizar un verbo, porque entonces tendríamos que utilizarlo en ING. Y utilizándolo en ING, estaríamos hablando del pasado progresivo. ¿Se recuerdan ustedes que vimos el presente progresivo? ¿Se recuerdan? ING. Yes. ING. Y para decir, estoy comiendo, ¿verdad? Aunque lo vimos más que todo en futuro, pero también les dije que significaba en presente progresivo. Estoy comiendo, ella está bañando, ella está bailando, ella está estudiando, ella está comiendo, está durmiendo, lo que sea. Entonces también hay un pasado para decir, yo estaba durmiendo, ella estaba bailando, ella estaba comiendo, ella estaba estudiando, ella estaba lo que sea, ¿verdad? Pero va a ir ando oyendo. Ok, ese es otro tiempo que vamos a ver más allá. Entonces, ahorita tenemos que utilizar el verbo to be en pasado, así como lo utilizamos el verbo to be en presente. Que les dije, no me lo vayan a utilizar I am working, porque entonces me están utilizando el presente progresivo. ¿Se recuerdan que les dije eso? Uh-huh. Yes. Yes. Pero sí puedo decir I am at work. Utilizar el work no como verbo, sino como nombre. ¿Verdad? Entonces, significa que acá yo no puedo utilizar un verbo en este momento, en este tiempo. Porque estoy hablando del simple past. ¿Verdad? ¿Ok? ¿Is it clear? Yes. Ok. Yes, entonces ya sea que lleva was o were, no podemos decir I was work. ¿Verdad? Porque no podemos. O I was read. I was write. No. ¿Verdad? Entonces este pasado simple no está en progresivo, sino que dice yo comí, yo leí, yo estudié, yo dormí, yo bailé, ¿verdad? No en progresivo. No en progresivo. Entonces ese significado sí memoricémonos. Que el pasado simple significa yo estaba en la casa, yo fui a la escuela, yo estaba en el museo, yo fui donde mi mamá, yo fui donde mi cuñado, yo fui donde mis cuñadas, yo fui donde mis tíos, yo fui a la academia, yo fui al trabajo, yo fui al banco, yo fui a pagar el crédito, ¿verdad? Ahí sí es diferente. Yo estaba en el estadio, yo estaba en la alcaldía, yo estaba en la clínica, yo estaba, etcétera. ¿Verdad? Eso es lo que vamos a utilizar ahorita del was y el were. Pasado simple. ¿Verdad? ¿Estamos claros hasta ahí? Yes. 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 Uh-huh. Ok, y ahora, cada vez que veamos una oración y que lleva un verbo, no le metamos el was o el were. Por ejemplo, si yo hay una oración que diga, I play soccer at the stadium. ¿Verdad? I play soccer at the stadium. ¿Está correcta esa? Yes. 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 Está correcta. Yo jugué fútbol uh-huh. en el estadio, ¿verdad? Entonces yo no le puedo agregar I was playing. Yo estuve jugando. ¿Verdad? Porque ahí dice, yo estuve jugado. Yo estuve jugado. Así dice. Yes, entonces, si usted pone eso, va,
Música, van a decir, esto es lo que fue el estadio, va. Yo estuve jugado en el estadio. Teacher, pero no es incorrecto, porque si a mí, si yo voy al estadio, yo diría, I was playing soccer at the stadium, porque yo no sé nada del soccer. Ok. Si usted dice, I was playing, esa sí está correcta, pero no es el tiempo que estamos viendo ahorita. Porque ahí estaría diciendo, yo estuve jugando fútbol en el estadio. Yo estuve jugando, ¿verdad? Ahí sí está correcta, pero no es el tiempo que estamos viendo ahorita. Entonces, le quitamos el was y nos quedamos con el I play soccer at the stadium, ¿verdad? Teacher, por ejemplo, I was in the mother house, is correct. I was in the mother house, yes. Sí, porque está hablando de una localidad donde usted estuvo. Por ejemplo, Silvia ahorita me envió una oración y dice, I was in the work, ¿verdad? Aquí sí está correcto. I was in the work. Yo estaba en el trabajo, pero no es verbo, sino que es, ¿verdad? El nombre. Yo estaba en el trabajo, ahí sí está correcto. Yo estaba en el trabajo. Como puedo decir también, lo vamos a poner otro, ¿verdad? We were at church. Nosotros estábamos en la iglesia, ¿verdad? Pero estamos hablando de estar en pasado. Yo estaba en la iglesia, ¿no? O estuve en la iglesia, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos que irnos memorizando, que si vamos a utilizar el was y el were, no va ningún verbo a la par. Salvo cuando veamos el pasado progresivo, que eso va a ser más allá. ¿Verdad? Yes. Okay, is it clear? Clear. Everybody, ¿qué dice everybody? Yes, teacher. Oh, sí. Yes, teacher. Yes, it's clear. It's clear. Okay, very nice. Sí. ¿Puedo borrar, ¿verdad? Yes. Not yet. Ah, okay, please. Okay. Tell me when finished. Okay. Finish. Thank you. Okay, el resto ya terminó también, ¿verdad? Yes. Yes, teacher. Okay, excelente. Very nice. Okay, ahora vamos a empezar la unit 3, ¿verdad? Communication at the workplace. Communication at the workplace. Dice, I will be able to make polite requests at the workplace. Voy a ser capaz de hacer peticiones de una manera formal, ¿verdad? En el trabajo. Ahora vamos a ver, y aquí tenemos una pregunta. A ver si me ayuda a leerla a Daisy Fuentes. Daisy. Okay. Okay. Thank you, William. Do you usually help you co-work with their tag? Do you ask co-worker to help you with your task? Task. Ok. La primera pregunta dice, do you usually help? ¿Y qué? ¿Se recuerdan de usually? ¿Qué es un usually? Usualmente. Yes. Es un frequency adverb. Frequency adverb, ¿verdad? Adverbs. Usualmente ayuda, o sea, tus compañeros de trabajo con sus metas. ¿Verdad? Metas. Ajá, tasks. Es como obligaciones o metas, ¿verdad? En este caso se entiende más que todo como metas. Y luego dice, do you often ask coworkers to help you with your task? Y ya la pregunta cambia. Le preguntas, ¿verdad? Frecuentemente le preguntas a tus compañeros que te ayuden con tus tareas. ¿Verdad? Entonces, acá estamos hablando de, ¿verdad?, preguntas formales. Pero para eso tenemos dos
que podemos utilizar para hacer este tipo de peticiones, ¿verdad? Formales en el trabajo. Tenemos el cool. Repeat cool. 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 Okay. Could you print out the budget file? Repeat. Could you print out the budget file? Yes. Could you print out the budget file? Could you print out the budget file? Okay, vamos a ver parte por parte. Could you print? Could you print out the budget files? Bye, okay. Vamos por parte. Could you print? Could you print? Could you print out the budget file? Out the budget file. Okay, teacher. Una vez más. Ajá. Aquí se podría usar el call you like. Call you? You like. No, no, ese va con el would. Would you like? Would you like? Ah, pues, ajá, no, no, está bueno, está bueno. Eso está bueno. Mientras mejor esclarezcamos las cosas, better. Okay. Could you print out the budget file? Could you print out the budget file? Ok, y aquí le está diciendo, ¿verdad? De una manera formal. Podría abrir, ¿verdad? Imprimir la carpeta del presupuesto. ¿Verdad? ¿Me podría imprimir la carpeta del presupuesto? Por favor, ¿verdad? Es como que le está diciendo por favor casi. ¿Verdad? Entonces este could lo hace como podría, ¿verdad? Para no decirle, mira, imprimime esto. ¿Verdad? De una manera grosera, ¿verdad? Entonces viene formalmente y le dice, ¿podría imprimirme la carpeta de presupuesto? ¿Verdad? De una, el good July es más una orden, Matiche. ¿Ah? El good July es más una orden. I would like es como un gusto, una petición, ya más gusto. ¿Verdad? Cuando hace, las órdenes es cuando utilizamos los commands. ¿Se recuerdan los que vimos los commands? Mm. Uh-huh. Okay. Yes. Si quisiéramos utilizar command aquí, quitaríamos el could you y diríamos print out the file. Print out the budget file. Y le estoy dando una orden. Imprime la carpeta de presupuesto. Es una orden. Pero acá le hago más formal, ¿verdad? Could you print out the budget file? ¿Me podría imprimir la carpeta de presupuesto? Y la respuesta no se utiliza con yes, I could. No. Sino se dice right away, Richard. ¿Verdad? Right away. Como quien dice... Ah, ahora mismo. Ahorita mismo, sí. ¿Verdad? O usted puede decir también, sure. ¿Verdad? Seguro, uh-huh. ¿Verdad? O puede decir, of the course. Microphone. Or it's a pleasure, teacher. Se le salieron los chuchos. Okay, of course, it's a pleasure. It's a pleasure, yes. ¿Verdad? Puede decir, sure, ¿verdad? Como dice... ¿Puede imprimir la carpeta de presupuesto? Sure, como que es seguro, ¿verdad? Pues claro. Y cuando decimos, of course, también, como decir, ¿verdad? Claro. Seguro. Ajá, seguro, claro. Y decimos, it's a pleasure. Ay. Claro, es un placer, ¿verdad? Entonces, de esta manera respondemos, right away, sure, of course, it's a pleasure. Vamos a ver, repitamos, right away. Right away. Right away. Sure. Of course. It's a pleasure. It's a pleasure. Ok, ¿verdad? Entonces, aquí el verbo va de una manera normal, ¿verdad? Could you print out the budget file? Una manera normal, en presente, ¿verdad? Y luego tenemos, estamos claros aquí con el could, ¿verdad? Yes. ¿Verdad? Y ahí podemos utilizar cualquier sujeto. Could she please print out the budget file? Y ahí no hay S ni nada que le agregamos a tercera persona. Va normal todo. ¿Ok? Acá sí va normal todo. ¿No? ¿Por qué? Porque este es un modal. Entonces el modal modifica todo. ¿Verdad?
Ahí no va nada de que la S o que lo que sea, ¿verdad? Ok. Could you print out the budget file? Could she please print out the budget file? Could we please, ¿verdad? Could they please? Y no hay problema, sería lo mismo. ¿Verdad? Estamos claros con el could, ¿verdad? Yes. Se puede utilizar con todos los sujetos, con todos, toditos. Y luego tenemos el would you mind. Pero acá quiero que nos, pero quiero que nos fijemos algo. Would you mind? Y miren el verbo. Con el. Ah, excelente. Con el would you mind, el verbo va con. ING. Se lo voy a hacer un poquito más grande para que. O si lo vemos bien, va. Yes. ING. Con ING, miren. Would you mind opening the window? Y significa lo mismo, como que estuviéramos diciendo con esto, nada más que el would you mind es haciéndolo más formal, como quien dice, ¿le importaría cerrar la ventana? ¿Verdad? Es como... Es como una orden, yo siento que es como una orden, así más directo. O sea, no, debe el, el would you mind es como haciendo una formalidad, pero haciéndole o preguntándole al, a la otra persona si le molestaría o no, le molestaría o le incomodaría. Ajá. Yo he escuchado como podría, así como decía la compañera. Sí, podría. Por claro. Le importaría. Le, por ejemplo, would you mind opening the window, ¿verdad? ¿Le importaría si, a, si abrimos la ventana? Abrir la ventana. Ajá, le, le importaría si abro la ventana, ¿verdad? Would you mind opening the door, opening the window? ¿Le importaría abrir la ventana? ¿Le molestaría abrir la ventana? ¿Verdad? O podría abrir la ventana, cualquiera de las tres. Pero con la única intención que está bien formal, ¿verdad? Teacher, o sea que esto es para pedir las cosas de una mejor manera. Exacto. Yes. Exactly. Stick in the point. Uh-huh. ¿Verdad? Cuando digo stick in the point, como quien dice, dio en el grano, ¿verdad? Yes. Ok, esto es para pedir las cosas con formalidad. ¿Verdad? Para que no lleguemos, por ejemplo, si vamos a una cafetería, deme un café usted, de un solo, ¿va? No. Could you please give me a cup of coffee? ¿Me podría regalar una taza de café? ¿Verdad? ¿Me podría dar una taza de café? Es como para mostrarse de una manera respetuosa. Uh-huh. Respetuosa. Okay. Ya cuando estamos, como decimos en buen salvadoreño, en cachimbados, no utilizamos esto, no nos demos mentiras. Ahí vamos a lo grueso. Con todo. Pero esto es para eso. Ahora, sí. Diferente es a los que trabajan en atención al cliente. Estén enojados o no estén enojados, tienen que utilizar todo el tiempo este tipo de expresiones. ¿Verdad? Pueda que usted ande que reviente de cólera porque ese cliente, híjole, que usted le explique, ya no sabe ni cómo, pero usted tiene que siempre, could you please give me, would you mind giving me this? Y tratando de ahí, aunque por dentro usted quisiera decirle, puchica mano, qué barbaridad va. Entonces, pero esto es para eso, formalidad, ¿verdad? Para ser respetuosos a la hora de pedir algo. Entonces, eso tenemos que utilizarlo. Con lo único que acá en el would you mind va directamente el verbo con ing y no lleva nada más después del would you mind. Would you mind opening the window? Would you mind reading a book? Would you mind taking a shower? Would you mind giving me your documents? Would you mind going to the park? ¿Verdad? Y aquí tiene que ser con ING. Y la respuesta es igual, miren. Sure, no problem. ¿Verdad? Sure, no problem. Vamos a ver. Would you mind? Repeat. Would you mind? 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 Would you mind opening the window? Would you mind opening the window? Yes. Would you mind opening the window? Would you mind opening the window? Okay. Sure, no problem. Sure, no problem. Sure, no problem. ¿Verdad? Okay. ¿Estamos claros con el uso de esto? Yes. Teacher. Yes. Have a question. Would you mind is a complete conditional. Hola, hola. El would you mind es un condicional completo. Así yes, lo tengo que yes, utilizar. Yes.
Esta es una estructura de un modal ya de esta forma. Would you mind? Okay. Y antes que, porque hay algunos que investigan, ¿verdad? Hay otro con el would que es así, miren. Would you mind if? Hay otra estructura de esta. Pero acá el verbo ya no va en ing. Entonces no se vayan a confundir cuando vean este. Would you mind if? Y vean que el verbo va diferente. No, así, ah, el teacher nos dio mentiras, miren. El teacher no sabe lo que nos está explicando, ¿verdad? No. Esta es otra estructura del would you mind. Que en su momento la vamos a llegar a ver. ¿Verdad? Solamente se los digo para que no se vayan a admirar si lo ven. Pero por eso acá el would you mind no lleva nada más después del mind que el verbo en ing. Would you mind working with Vanessa, un ejemplo, ¿verdad? ¿Le importaría trabajar con Vanessa? ¿Verdad? ¿Cómo, o le molestaría trabajar con Vanessa? No, ¿verdad? Entonces, would you mind giving me your report today? ¿Le molestaría darle o le... O, como es, también podría, ¿verdad? ¿Podría darme sus reportes ahora? ¿O le molestaría darme sus reportes ahora? ¿O, ¿verdad? Ahí dependiendo cómo lo queramos a hacer. Entonces, lo que tenemos que tener claro es que estamos hablando de peticiones formales, ¿verdad? Ok, ¿hay alguna otra pregunta? Thank you, teacher. Ok. ¿Para los demás hay alguna otra pregunta? No, teacher. ¿Está claro? All clear. ¿Como el chocolate? Yes. Uh-huh. O como el fresco de tamarindo cuando está ralito. Espeso. Por chata. Cuando está espeso, híjole. Okay. Ok, very nice. Entonces, lo vamos a ir aprendiendo a medida de la práctica, ¿verdad? Yes. Ok. Pero entonces, ahorita, vamos a tener un pequeño trabajito. ¿Verdad? Y lo vamos a hacer acá. Dice, think of 5 requests you need to ask in your workplace. Compare your list with others. Ahorita les voy a dar 5 minutos. Van a crear 5 requests, 5 peticiones que ustedes tengan que hacer en su trabajo. Por eso va a ser individual. Cada quien lo que hace en su trabajo. Van a ser 5. Con cool y con would you mind. ¿Verdad? Según los que son en su trabajo. Esa es la que van a hacer. Hay algunos que tienen diferentes trabajos, no va a coincidir. Pero pueda que otros sí, porque coincide el trabajo. ¿Verdad? Eso vamos a hacer ahorita. Yo voy a estar acá por cualquier duda, pero lo vamos a hacer ahorita. You have 5 minutes. O sea que en total serían 10. No, no, 5 por todas. Ustedes deciden si hacen 3 de uno y 2 de otro. Ustedes depende. Ok. Would you up the paint? Hola. Teacher. Yes. Yo ya las hice. Ya las hizo. Ok, muy bien. Ya las vamos a revisar. Yeah, ok.
Okay, les queda un minuto. Ok, finish. Vamos a ver. Vamos a revisar ahorita algunas. ¿Quién quiere ser volunteer? El number one, ¿qué le quiere hacer? Me, teacher. Okay. Teacher. Yes. Me. For example, could you pay the tip? Could you pay the... Could you pay the tip? Could you pay the? Could you pay the tip? Así. Ajá. A la propina. Okay. Uh-huh. Pero hay que ponerle el please para que sea más formal, ¿verdad? Uh-huh. Please. Please. Okay. El signo pregunta, ¿verdad? Uh-huh. Will you pay the tip, please? Very nice. Excellent. ¿Otra? ¿Quién más? Mi teacher. Okay. Would you mind share it, please? Would you mind shutting up? ¿Verdad? Porque sería verbo en ing. Please. ¿Así, verdad? Yes. Ok, el verbo ing. Shut up, ¿verdad? Would you mind, pero aunque viéndolo ven, Johanna, es como una forma grosera de decir formalmente que se calle. ¿Verdad? Hay que tenerlo bajo la manga. Okay, Claudia Guadalupe me mandó, would you mind sending me the email? Could you serve the customer? Excellent, muy bien. Okay. Ya voy. Okay. Aquí, Joana, también podríamos utilizar, en vez de poner esto, para no ser muy grosero, ¿verdad? Could you mind, ¿verdad? Being silent. Please, ¿verdad? Para no ser muy grosero, ¿verdad? Pero también se puede utilizar. No, teacher, es que quería ser grosera. Ah, perdón, pues, perdón. Entonces ocupe un comando mejor. Shut now, please. Ok, está bien, Joana. Ok. She's the boss. Ok. Sí, ella es la jefa. Ahí sí, pues. Shut up, please. Oh. Dios, okay. Que no sea mi jefa nunca. She's problematic. No, she is a good person, ¿verdad, Ivana? A veces, ok. It's borrowed a mall. Okay, Zenaida, vamos a ver. Would you mind preparing a use? Preparing? Huh? A use. Así, mira la pantalla. Un jugo. Ah, ¿sí? Preparing a juice. Ah, ok, juice. Aquí está bueno. Would you mind preparing a juice? Está bien, excelente. Me, teacher. Ok. Could you get the list? Could you get the list?
the list of patients. Of patients. Of patients. Patients. Ah, perdón. Patient. Patient. Please. ¿Verdad? Pending. No, seguía, teacher. Ah, perdón, pues, perdón, perdón. Could you get the list of patients? Pending. No sé cómo se dice. Pending se escribe, no sé cómo se pronuncia. Con P. Pending. Pending. Scheduling. Ah, ok. Entonces lo que te quiero decir es que la lista de los pacientes pendientes. Exactamente. Could you get the list of pending. Pending patient. Patient, please. Con solo que diga eso ya está correcto. Could you get the list of pending patients, patients, please? ¿Verdad? Ok. Yes. Pero, vamos a ver. Ah, sí, está bien. Pensé que era con would you mind. Está bien. ¿Alguien más? Could you answer the phone, please? Ah, could you answer the phone, please? Falta la then cool teacher. Ah, exacto. Very nice. Could you answer the phone, please? ¿Verdad? Y no se les olvide la pregunta porque es una petición formal, ¿verdad? Teacher, is correct say this. Would you inform me about your itinerary tomorrow? No, que ahí tiene que utilizar el would. Would you mind? Yes. Would you mind? Would you informing? No. Sí, pero tiene que utilizar would you mind. Si solo utiliza el would, entonces ahí es otra. Vamos a utilizar otra cosa. Ah, ok. Ajá, tiene que. Would you mind? Recuerden que es would you mind, la palabra completa, ¿verdad? El modal completo. Would you mind? Would you mind? Ah, would you mind informing about your itinerary tomorrow? Exacta, eso sí está bien. Ah, ok. Pero no se les olvide, would you mind, would you mind? Ok, mind. Aquí Brenda me ha enviado una, dice, would you mind driving al Metro Centro, please? Ah, está bien, ¿verdad? ¿Le importaría llevarme al Metro Centro? ¿Roba? Gracias, ok, ¿verdad? Y luego tenemos que William me envió, could you take times for me? ¿Verdad? Excelente, muy bien. Ok, creo que con este tema estamos claritos, ¿verdad? So. ¿Verdad? Podemos hacer el examen, así alistan ahí el papel, vamos a anotar acá 170 oraciones por cada una para... Yes. Next year. En algunas usa el please al final y en otras no. No, es que es up to you. Eso depende de usted, si le quiere agregar el please o no. Ya es formal, aunque no lleve el please, pero si usted le quiere poner todavía más formalidad, le agrega el please. Ok. Thank you. Ajá. Es como cuando de repente usted llega, ¿verdad? Vamos a ver a dónde puede llegar, que usted llega, que tal vez está urgida de que la atiendan rápido y dice, ¿me podría regalar un café, por favor? ¿Verdad? Y llega con ese tono. Usted puede llegar, ¿me podría regalar un café? ¿Verdad? Pero llega formal, de ambas partes son formal, nada más que suena más dulce decir, por favor, ¿verdad? Pero es correcto cualquiera de las dos. Ok, Claudia Betsa Mayoa me dice, could you do the homework, please? Eso está excelente, Claudia. Thank you. ¿Verdad? Esa la puedo utilizar yo. Could you do the homework, please? ¿Verdad? ¿Podrían hacer la tarea, por favor? Ok, very nice. Thank you, Claudia. Could you give me the respuestas como the answer to the exam, please? Ah, entonces ahí serían the results. At the result, please. Yes. Would you mind giving me the result, please? No, pero todos anduvieron bien. Ok. Nos vamos a quedar hasta acá. Porque les dije, ¿verdad? Que ese tema estaba bastante práctico. Vamos a continuar mañana. Así que, según como escuchen su nombre, ustedes me dicen present, ¿verdad? Y hoy se queda conmigo. Let me check. Claudia Ivette Samayoa Castro, usted ya se quedó conmigo, Claudia. Yes, teacher. Se quedó la vez anterior, ¿verdad? Sí.
Ok, Ángel Alexander Guardado, también creo que se quedó conmigo la vez pasada, ¿verdad, Ángel? Ángel. Hello. Está ocupado, dicho. Ok. Ah, uh-huh. le está cubriendo a usted hoy, ¿verdad? Uh-huh. Ok. Ah, con usted, ¿verdad, Irma? Con usted no he tenido todavía el breaker room. No. Ok, ¿Se puede quedar conmigo hoy? Sí. Ok, perfecto. Después de la attendance list, se queda conmigo. Ana Daisy Fuentes Villegas. Present. Ok. Ana Marisol Mendoza Pineda. Present. Ok. Ángel Alexander Guardado Navarrete está presente. Present. Ok. Carlos Roberto García Ramírez. Present, teacher. Ok. Carolina Yamilet Hernández Landaverde. Present, teacher. Ok. Claudia Guadalupe Arias de Gómez. Está presente, sí. Claudia Ivette Samayoa Castro. Present. Ok. Edwin Eliseo Orellana Vivas. Present, teacher. Ok. Hilda Xiomara Soriano López. Present, teacher. Ok. Heriberto Antonio Alas Mengíbar. Ah, no está. Irma de Los Ángeles Flores Guevara. Present, teacher. Ok. Jessica Rosmery Olmedo Fuentes. Present, teacher. Ok. Juan Osmel Vizcarra Jaime. Present, teacher. Ok. Karina Melissa Estrada Aldana. Present, teacher. Ok. Luisiana María Renteros Aguilar. No. Mayra Roxana Hernández Flores. Present, teacher. Ok. Miguel Ángel Domínguez Santos. Ok. Nelson Iván Alfaro Flores. Nelson. Present. Ok. Olga Marlene Gómez Ríos. Present, teacher. Ok. Silvia Zuleima Rodríguez de González. Present, teacher. Ok. Brenda Iris Escamilla Pérez. Present, teacher. Ok. Iris Elizabeth Salazar de Flores. Okay. Present. Ok. Joana Beatriz Orellana Acevedo. Present. Ok. Zenaida América Domínguez Asensio. Present, teacher. Ok. William Mauricio González García. Present, teacher. Ok. Very nice. Ok. Sí, Claudia Guadalupe, ya le agregué el present. Ok, entonces, ha sido un placer, ¿verdad? La clase de hoy. Una excelente clase, muy participativa, muy dinámica. Esperamos que así sea también la de mañana, ¿verdad? Traemos otro modal para mañana, que vamos a aprendernos, que también es fácil de utilizar, ¿verdad? Pero les pido, por favor, ¿verdad? Este es un favorcito, que los pongamos en práctica, ¿verdad? Pongamos en práctica esto que vamos viendo cada semana en sus lugares de trabajo, aunque sea ustedes mentalmente, ¿verdad? Y que los practiquen un poco para que no se nos olvide, porque el inglés, si no lo practicamos, se nos olvida. O sea, lo podemos leer y a decir, lo comprendo, pero si no practico cómo hablarlo, cómo producirlo, también se me olvida. ¿Ok? Ok, everybody. See you tomorrow. Teacher. Tomorrow. Bye, teacher. Good night. Good night, teacher. Good night. Okay, Miguel. Okay. Okay. Okay, como usted sabe, siempre tiene unos minutos para que usted me pueda preguntar si hay algún tema en que le ha quedado dudas, para yo poder explicarle y aclararle, ¿verdad? Sí. El de ahora está algo fácil. El de ahora estaba fácil. Sí, eso está algo entendible, pues sí. Ok. De allí, no es problema, sino que tengo que estudiar los verbos y todo eso para lo del pasado. Ah, correcto. Ajá. Y
Después, bueno, y la clase del viernes casi no la entendí porque, pero el viernes era un repaso, ¿verdad? Era un repaso de todo lo que habíamos visto. Ajá. Porque estaban hablando de los pasivos, eso como que no me ha quedado un poquito claro. Ah, vaya. Ahorita se lo explicamos, no se preocupe. Bien. La voz pasiva y la voz activa. La voz activa es la que tenemos, mire, normalmente, ¿verdad? Yo digo, por ejemplo, my friend eats pizza. ¿Verdad? Mi amigo come pizza, ¿verdad? Eso es lo que estamos diciendo, ¿verdad? Con la voz activa. Ah, pero ahora en la pasiva, ¿cómo es? Entonces aquí tenemos en la activa sujeto, my friend, que se convierte en él, ¿verdad? He. Verbo. Y tenemos pizza, ¿verdad? El complemento. Lo que pasa acá en la pasiva es que el complemento, o algunos le llaman objeto, se vuelve el sujeto de la oración. Y entonces dice, pizza, o le ponemos the pizza, ¿verdad? Y en la voz pasiva siempre tiene que ir el verbo to be, siempre. En este caso, como aquí estamos hablando en presente, el verbo to be tiene que ir en presente. Y este verbo que acá está en presente, acá lo tenemos que utilizar en pasado participio. Pasado participio. Ajá, entonces el pasado participio es eaten. Ajá. Y entonces aquí estoy diciendo la pizza está siendo, ¿verdad? De, no podemos decir comida en español, pero nosotros, pero sí podemos decir está siendo devorada, ¿verdad? Entonces. ¿Y el amigo dónde queda? Ah, porque aquí no es necesario utilizar el subject. Con solo que diga la pizza eaten, ya sabemos que la pizza está haciendo comida. Ahora, si yo le quiero agregar my friend, entonces le pongo by my friend. Para mi amigo. Por mi amigo. La pizza está siendo, ¿verdad? Devorada por mi amigo. Diferente a la activa. Miren, mi amigo come pizza. La pasiva dice, la pizza está siendo, ¿verdad? Devorada por mi amigo. Entonces eso es todo. Lo que tenemos que tener claro es que tiene que ir el verbo to be y el otro verbo que va ahí tiene que ir en pasado participio. No en pasado simple, sino en pasado participio. Eso es en el pasivo. Ajá. ¿Se recuerda un cuadro donde está el verbo en presente, el otro está en... en pasado simple, pasado participio. Ajá, entonces es el pasado participio el que va en la pasiva. ¿Verdad? Ok, hoy sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Yo digo que sí. Ok, very nice. Ok. Ok, good night. Good night, teacher. See you tomorrow. See you tomorrow. A ver, mañana creo que no me voy a estar conectado. Me toca el turno a mí. Ajá. Ah, ok, pero... Y tenemos mucha gente. Pero igual voy a estar siempre oyente, ajá. Ok, excelente. Okay. Good night. Good night.